Saludos, amigas y amigos, seguidores y seguidoras de este canal. Bueno, aquí compartiendo videos de mis experiencias, de mis exhibiciones. Y una de ellas es la que tuve el privilegio de ver en el 2021 de mi amigo Germán Mejía. Se llama Salón Ejecutivo. Bueno, tuve la oportunidad de verla y hablar con él y que él me explicara de, bueno, todo lo que se le ocurrió con esta extraordinaria exhibición. Y bueno, quiero compartir con ustedes este momento, no sin antes pedirles que se suscríbanse al canal, dejen sus comentarios y si les gustó, pues bueno, coméntenmelo y suscríbanse al canal. Un viaje de arte con este servidor. Y aquí estoy en Brooklyn con mi pana querido Germán Mejía, porque además hoy cierra tu exhibición, hoy aquí, en Brooklyn. Pero por lo menos para que la vean aquí en las redes sociales, échame cuenta cómo se llama esa exhibición. Mira, esta exhibición se llama El Salón Ejecutivo. Está basada en un recuerdo que ahora no sé si es tan recuerdo o es algo bien que soñé. Pero sí, tiene que ver con unos paseos que hacía con mi papá de Caracas a Maracaibo. Okay. Para visitar a la familia en Maracaibo. Okay. Y llegando al Venado, hay una estación de servicio, una tenía carretera, por supuesto. La clásica carretera, sí, deliciosa, pero bueno, con el calorón, llena de mosca, las mesas estas. La típica carretera, pues, de carretera. Y recuerdo que mi papá, que trabajaba en un banco, en el BTV, Banco de los Trabajadores. Él quería el López a la espera. Entonces, en el fondo tenía una cosa que llamaban el Salón Ejecutivo. Era una especie de salón VIP. Sí. Y tú entrabas y era un cuarto oscuro. Okay. Con un aire acondicionado. Okay. Realmente la diferencia era esa, el aire acondicionado. Más nada. Cuarto oscuro y tenía otra diferencia. Que tenía alrededor óleos de todos los presidentes y caudillos de Venezuela. Okay. Pintados por, supongo yo, el único pintor del Venado. No sé. Claro. Entonces, unos eran más afortunados que otros, pero en general, desde el punto de vista de niño, era, o sea, me encantaba porque parecía más bien como una casa del horror. Exacto. Claro, desde el punto de vista de esa edad. Claro, más o menos, ¿qué edad tenías ahí? Pues, no sé, 8, 9 años. 9 años. No sé, pero sí, entonces me causaba una fascinación. Claro, después de todo lo que los venezolanos hemos vivido, claro, estos años con la política y esto, y lo que significa el ser político, sí. El estatus y cómo afecta eso a la sociedad, cómo un político se puede transformar en una figura religiosa, ¿no? Claro. Cómo puede subir a los cielos y al infierno de un segundo a otro. Exacto. Entonces, bueno, me causó una fascinación esa cosa. Y en Estados Unidos a mí me vivió Trump. Claro. Y ver cómo esta ola sigue abarcando el mundo. Exacto. Me planteé hacer mi propio salón ejecutivo. Salón ejecutivo, ¿verdad? Y además las deformaciones. Claro. O sea, ¿tienen alguna cosa que yo sé que es difícil que un artista hable de su trabajo? Porque sí. Un artista habla de su trabajo. Sí. Pero por lo menos esas deformaciones que uno ve aquí, claro, puede ver un rostro, pero a la vez ves dos. Tienes que quedarte como un rato, ¿qué es el significado? Sí, bueno, aquí hay trabajo de los últimos 5 años y la aproximación varía entre uno y otro, ¿no? Okay. Este trabajo que está acá en esta pared, que son más estos retratos medio expresivos que tiran a los abstractos, pero yo digo son retratos más formales porque bueno, tienes ojo, nariz, boca, mano. En este caso trataba de captar la esencia del narcisismo y el poder, ¿no? Pero luego tuve un conflicto un poco con estos retratos porque el hecho de la expresión del rostro a veces distrae un poco del mensaje en general que yo quiero transmitir, ¿no?
Por eso lo difuminas de alguna manera. Sí, bueno, yo siempre en mi trabajo a mí me gusta hacer, destruir y rehacer y acomodar. Me gusta también que se vea el inicio y el final de una pintura. Me gusta que se vea el dibujo. Me gusta que se vea los distintos layers porque para mí esos son como estados. Cada vez que tú te paras frente al lienzo, tú eres una persona distinta, con ideas distintas, y como que de alguna manera te deja, es como un diario de esos estados, ¿no? Conservar ese proceso en vez de taparlo todo y llegar a una pintura pulida final, ¿no? Claro, además que cuando yo veo esto, me imagino que está la pregunta, este tipo de oro sobre todo, te preguntas, ¿cuándo está finalizada la obra? Es Porque una buena además, pregunta. exacto, tú dices, Es una buena ¿cuándo pregunta. tú dices de verdad, Sí. mira, hasta aquí llegué, no lo Sí. voy a tocar más? Mira, tú, es como cuando tienes un problema en la vida, a veces es necesario alejarte para entenderlo. Exacto. Y entonces, a veces tienes una pintura maravillosa, perfecta, pero tú estás tan cerca de la pintura que no logras ver lo que tienes en las manos. Okay. Y la tapas. Y sigues adelante. Entonces, a veces es bueno guardarlas, dejar que reposen y luego verlas como si tú no la hubieses hecho. Exacto. Es como ¿Sabes? ese Desde el descanso punto de ya. vista del espectador. Exactamente. Y a veces la sigues trabajando, pero a veces dices, wow, menos mal que paré en este punto. Exacto. Yo creo que uno va desarrollando como una especie de instinto hacia eso, ¿no? Sí. Sí. Te lo va dando con el tiempo, pero buenísimo, mano. Exactamente. No. Luego un día buscando referencia me encontré una foto en blanco y negro de un. Yo supongo que es el primer prototipo de disfraz de Pinocho para Disneylandia. Y está Walt Disney viendo ese Pinocho, está como con una cara de espanto. Y la verdad era bastante desacertado el disfraz. Pero algo que me llamó mucho la atención de eso es el tema de la máscara. Claro. ¿Sabes? Sí, decías que esa máscara de Disney que había hecho Pinocho era como extraña, como grotesca, ¿no? Y, Bastante. exacto. Y ahí es que tú sacas esa serie, o no serie, o Claro, por lo o menos sea, toda la pintura de como Volando. lo conecté con el tema de lo que significa una máscara, pero mismo, yo tenía tiempo también pensando, pues, siempre pienso como en metáforas de país Exacto. y necesitaba un personaje para este país que creé basado en el parque de Bimbolandia en mi mente, Exacto. o sea, Bimbolandia, al igual que Cuscón, que lo conociste Por cuando eras supuesto, niño. por supuesto. Y la visión de un niño es como muy romántica, como que tapa las costuras, ¿no? Y después de adulto, tú es como ese parque medio Es chiquitico, chiquitico, es vea. como, está el tema de la transculturización de los venezolanos siempre yendo hacia afuera y tratar de copiar las cosas de afuera. Entonces, nada, hice como unas conexiones ahí y me creé un personaje. Okay. Una máscara ya no va a ser Pinocho, pero más basada como en el gusanito de Limonario. Correcto, correcto. Y Siente como una mezcla ahí, ¿no? sí, uno siempre está guardando, de Exacto. repente son cosas que tienen mucha significancia para el artista, pero cuando pones en palabras afuera tal vez es un poco extraño, ¿no? No, pero Pero está tú nunca te bien. vas a ir haciendo conexiones y Claro. hablando a Bueno, pero comprar es que cosas. en el caso tuyo, esa máscara. Por supuesto, un venezolano que fue a Bimbolandia y que fue a ese parque, conecta. Claro, claro. Conecta hasta en el subconsciente, porque Claro. no es el gusanito como tal, pero uno sabe, ahí está. Pero Claro. también un americano, un brasilero lo ve y le parece interesante, ¿sabes? Claro, en este tema que yo me planteo de Bimbolandia como metáfora país, me planteo el país que representa en un momento de su creación. Un tema de modernidad y crecimiento y de ver hacia afuera, liderado por esta especie de Mickey que yo le llamo el CEO, que es este personaje. Entonces, imagino una situación visitando el parque de niño extraviado y este personaje me toma de la mano y me muestra a dónde debo caminar, ¿no? Claro. El sentido que debo recorrer para volver a hallar a mi familia y volverme a hallar a mí mismo, ¿no? Claro. Entonces,
Me imagino también regresando al parque ya de adulto y ver un parque derruido y este personaje obeso, que admiraba mucho de niño y Lo ves que distinto. totalmente, Claro. totalmente, que grotesco, una caricatura, ¿no? Exacto. Y por ahí comencé a pintar este tipo de piezas, que son retratos de este CEO, ¿no? Claro. Acá está almorzando. O sea, que se ve ahí el conejo, ¿no? Un conejo Este es un ahí, conejito, ¿no? sí. Un conejo. Y Sí. además que ahorita en la galería me di cuenta en la vitrina, tienes varias máscaras, inclusive la gente que compra la Sí, 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 máscara sí, sí, la puede sí. tener y se la pone y Sí, además sí, sí. tiene. No, y hay que echarle una japonesa, porque hay una de concreto. Bueno, pero también, tú Sí. sabes que si la pones en tu casa también da esa sensación como cuando tú te Claro, casabas y claro, tienes un claro. trofeo Ah, tienes ahí, un ¿no? trofeo, tienes un trofeo. Claro, y Tienes un además lo trofeo. otro que vi, que estás, bueno, tú siempre has sido un tipo que Claro. experimenta mucho, ya estás sacando escultura en 3D. Claro, si tengo mi parque modelo, tengo que tener mi muñequito. Exacto. Bueno, yo Entonces. tengo uno que me mandaste también de Trump, que Ah, hiciste, que es una edición limitada, muy una edición bueno. limitada de. Sí. Pero este que tienes aquí Claro. también tiene que ver con ese ejecutivo, Claro, tiene con que ese ver con con personaje, el ¿no? ejecutivo, sí. Está señalando el camino, Señalando el camino. mostrándote la vía, pues. Exacto. Claro. Bueno, pana, siempre ha sido un placer venir, ver tu trabajo en físico, en vivo y en directo, como dicen. Y a los que están aquí en las redes, busquen a Germán en las redes por Instagram o por... ¿Ustedes nada más Instagram? ¿Tiene Facebook también? ¿O Ya salí de Instagram? Facebook, Te papá. saliste Facebook. Pero Pero bueno, al menos ahora Instagram. tengo Instagram. Tiene Tengo un Instagram. par Ok, de Facebook, exacto. Y van a ver de lo que estamos hablando con el trabajo de Germán. Mi pana, gracias bueno, por recibirme aquí en Brooklyn, en esta galería. Y los que quieren, bueno, pues lo ven en las redes, porque hasta hoy está la exhibición aquí de Germán en Brooklyn. y así termina esta exhibición de Salón Ejecutivo de mi pana querido Germán Mejía, que hizo en el 2021 en Nueva York. Yo feliz de compartirla por aquí con ustedes. Recuerden, si les gustó la exhibición, dejen sus comentarios, dejen sus likes y suscríbanse al canal. Ahí nos vemos.